agradecer la figura del Santo Padre el éxito que está suponiendo, que supuso ya el Año Santo a todos nosotros. Este agradecimiento tiene que empezar, por supuesto, por el Santo Padre de 2016, por iluminarse a vivir y peregrinar en este Año Santo. Por supuesto, también a Casa Real, que nos acompañó el día del patrón, el 25 de julio, y los príncipes de Asturias, que acaban de hacer durante toda la jornada de hoy. Agradecimiento muy especial a la Iglesia Galega, al Obispo de Santiago, también a toda la Iglesia Española,